Mira, tú tienes 40 kills. Vale 7 de 50. 2 de 10. Y este ya me lo dejé. El oro sí le queda con ese como que ese plateado que tiene alrededor al borde. ¡Pedazo de idiota! ¡Granada! ¡Aquí viene! ¡No! Siempre me quedaron una bala, puta madre. ¡8! ¡16! ¡50! A ver. ¡Shit! Esto no puede salir nada bien. No, se quedó a un segundo de morir. ¿Por qué, loco? ¿Por qué se va a quitar a matar? Por favor, dos tiros a la puta cara y ni una sola le dio. Te lo merecías. Eliminado. 9 de 10, caramba. Enemigo abatido. Está en riesgo. Vayamos.
civil eliminado. ¡Por poco! ¡Poquito hostil desplegado! ¡Paciente de aquí está aliado en camino! ¡Eliminado! ¡UAV en espera! ¡Bajo fuego! ¡Estoy contigo! ¡Ganaste! ¡Estamos! ¡Se dieron! UAV, aliado en posición. ¡Ataque aéreo en curso! Queda uno. ¡Eliminado! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! No me acuerdo de lo... No me acuerdo de la hora, señores. No me acuerdo cuál es el lugar. ¡Bajo fuego! El enemigo lleva ventaja. El tiempo. Ah, ya me acordé. Es centrando la mira. Entonces, podemos cambiar de mira. Vamos a ver esta. Son 10 bajas, ¿no? ¡Se dieron! ¡A la mierda! Pues son bajas. Igual, o sea que voy a batallar todavía. Son tres armas de oro para
para sacarse el forjado de las snipers que eran. Madre mía, que las snipers están bien cabrones. Entonces son 10 bajas de operador. Se ve bonito, no sé, deberían hacer un camuflaje de este estilo, ¿saben? No precisamente que tenga las partes de relieve plateadas como lo que se ve aquí, pero sí ocuparía un camuflaje, ya sea que sea en Black Ops 6 o sea en Warzone, un camuflaje que se vea similar a este rojo metálico, ¿saben? Es que me gusta el rojo metálico que tiene, no sé, me encanta, desde que lo vi me encantó. Y luego está la skin de la temporada 6. Dominio. También me encanta. Capturemos todos los objetivos y defendamos. ¡Lo están acribillando! Área asegurado. Enemigo abatido. Luego está. Asegurando objetivo, bravo. Estamos tomando alfa. Estoy recargando. ¡Hazme alfa! Asegurando objetivo alfa. Controlamos. No me dispares, pedazo de idiota. Termita, cubierto. Luego está el otro. El otro arma. Toma asiento. Asegurando objetivo alfa. Ahí está. Cambiando los cargadores. Aquí viene. 7-1, solicito reconocimiento. ¿Por qué se viene? Ay, se viene la Cats de Oro, señores. La Cats de Oro. Llevo... ¿Cuánto tiempo? Literalmente, llevo grabando casi 3 horas ya. Casi 3 horas para sacar esta arma. Así que espero que apoyen este video. Denle un buen pulgar arriba. Comenten, suscríbanse, compártanlo, por favor. Sí. Dominio. Capturen y mantengan los objetivos. Mira dónde disparas. Estamos perdiendo alfa. Enemigo tomando alfa. ¡Termita! No le juegan. Entonces está más complicado de lo que parece. Estamos perdiendo alfa. Estamos tomando Charlie. Asegurando objetivo alfa. Controlamos alfa. Justo detrás de ti. Asegurando objetivo bravo. Vienen agachados. Ni siquiera los ven. Objetivo bravo asegurado. ¡Están acribillando! ¡Oh! 7-1, eso sí, me colateral hermoso. Enemigo asegurado. ¡Enemigo asegurado! ¡Enemigo asegurado! ¡Enemigo asegurado! ¡Enemigo asegurado! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo bravo en peligro! ¡En espera! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Enemigo abatido! UAV aliado en línea. ¡Atentos! Enemigo asegurando Charlie. Recargando. A ver. El enemigo tomó Charlie. Tiene una. Estamos perdiendo. Sí, tengo miedo. ¡No, hijo de puta! ¡Ah, carajo! De 20 han sido así como tenemos 3 de después de un solo cargador, tenemos 3 de 10, tenemos sin apuntar 15, mira, fíjate, y 31 de los muertes normales. Esto se complica
cada uno más. Porque es que siempre va a ser el último que se va a complicar. Siempre va a ser el de apuntar así muy rara. Entre apuntar y no apuntar, ¿sabes? Hostia, 112. Me dejaron para afuera. Sería peor, pese a que estoy intentando hacerlo de matar directamente, estoy así como que entre apuntado y no, pero el tiempo estoy haciendo la de triple kill. Entonces es complicado, no tanto, pero es complicado. Estás ya. A ver qué sale. Y a ver si sale la... Estamos tomando Charlie. A ver si Dominio. Sale la posibilidad. Charlie, asegurado. ¡Metal fuera! Tenemos la delantera. Estamos tomando Bravo. ¡Tenemos contacto! ¡Llevamos la granada! Asegurando objetivo Bravo. Ay, asegurando objetivo Alfa. Estamos tomando Bravo. Enemigo tomando Alfa. Estamos perdiendo Charlie. Baja enemiga en combate. Enemigo asegurando Charlie. Objetivo Alfa en peligro. Recuperémoslo. UAV con poco combustible. Regresando a la base. ¡Caramba! Fusil eliminado. ¡Puta, me disparan! Estamos a mano. Controlamos todos los objetivos, no los perdamos. Objetivo Charlie en peligro, recuperémoslo. Cargando. Una kill. Veo enemigos. Una kill y esto se completa. Sigo asegurando Bravo. Es lo que me da miedo, boludo, que no veo Charlie. Gente. Joder. Sin más balas. Controlamos dos objetivos. Fusil eliminado. Enemigo tomando Bravo. Cargando. Está loco. Enemigo asegurando Bravo. Nave aliado en posición. Punto hostil desplegado. Enemigo asegurando Charlie. Objetivo Charlie en peligro. ¡Caramba! Aliado activado.
aliado en posición. Controlamos Bravo. Cero aliado desplegado. Reconocimiento por aquí. Copiado. Objetivo Bravo en peligro. Alfa de Bravo. Me hace falta 4. 4 ya completo la CAT. Vale. Entonces nos quedan 4 últimas haciendo esto y ya luego concentración. Duelo por equipos. Eliminemos al enemigo. No dejemos nadie con vida. ¡Ay! Me dio lo de tener un buen disparo. ¡Súbete! ¡Baja enemiga en combate! No, se vio un hacker eso. Se vio demasiado. Solicito hacker. Reconocimiento por aquí. La delantera. ¡Caramba! ¡Oh, me disparan! Ya, me hace falta una. ¡Me dieron! Ahí está. UAV con poco combustible, regresando a la base. ¡Estuvo cerca! Tiene un paquete de ayuda hostil. Mosquito aliado desplegado. ¿Cómo le pude fallar, señores? ¿Cómo? Solicito reconocimiento por aquí. Copiado. UAV sobrevuela la zona. Hostil eliminado. Hay que completar. Estamos a mano. ¡Caramba! ¡Ah! ¡Somos del mismo bando! ¡Ay, shit! Bueno, UAV ahí la tengo. ¡Me disparan! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Cuidado al disparar! ¡Me voy! ¡Me tiro! Hemos completado la Stalker, la Morse y la Cat RM. Lo cual ya nos da la posibilidad de seguir con la siguiente fase. Nada más y nada menos que el forjado, señores. El forjado. Aquí está. ¿Vale? Ya he sufrido bastante el día de hoy. Y aclaro que ya es un avance, ¿eh? Ya es un avance, señores. Por lo que nos quedaría hacer los fusiles tácticos ahora. 4 fusiles tácticos. Literalmente fueron 4 horas de streaming y 3 horas y media de grabación, los cuales voy a editar y lo voy a convertir en un video de... ¿qué será?
40 minutos máximo. Así que, sin más, me despido. Paso a empezar a editar el video de antemano. Y muchas gracias por haberse pasado por acá, señores. Un saludo para Manuela Díaz, Luis y el Pelucas 117 que se metió por ahí y dijo, ah, no más, no lo vi. I'm sorry, brother. Y sin más, nos estamos viendo hasta un próximo video. Porque vamos de las peores a las más fáciles. Y es que empezamos con las secundarias. Luego pasamos a las de cuerpo a cuerpo. Y ahora estamos con las snipers. Y ahora vamos a pasar a fusiles tácticos, ¿vale? Con eso de que ahora tenemos puntería con los snipers de pronto. Así que nos vemos hasta la próxima, señores. Se me cuidan. Muchas gracias. Adiós.